la verdad que con las chicas formamos un lindo grupo, el esfuerzo de todas las chicas. El gol es significativo, pero para festejar para nosotros es grandísimo, porque el trabajo lo hacemos en equipo. La victoria es para el equipo, y yo que soy la que hago el gol, pero el conjunto de las chicas, así que estamos muy alegres por tener la segunda victoria, porque la tuvimos el otro día, pero todo esto es un esfuerzo que venimos trayendo desde todo el año, la pretemporada, de venir practicando, de venir a estar acá con ellos, haciendo un lindo fútbol para cada uno del espectáculo de la gente. Acá le queremos dar y queremos poner al argentino con el fútbol femenino arriba. Bien, fue un partido muy, muy difícil, muy trabado, sobre todo el segundo tiempo. Sufrieron por ahí un poco más de lo previsto, pero bueno, se quedaron con la victoria, que es lo importante. Sí, sí, la verdad que es muy, muy lindo equipo, tiene el otro equipo. Uh-huh. Hizo un buen partido. Ya te digo, es un grupo que viene trabajando, vamos a seguir trabajando y vamos a seguir queriendo traer más victorias a este club. Seguro, el primer partido me acuerdo que habían perdido por goleada, por ahí lo más fácil hubiese sido bajar los brazos, pero siguieron adelante y realmente tuvieron el premio que merecen, porque dos victorias consecutivas se empiezan a acomodar un poco en la tabla de posiciones. Sí, sí, la verdad que el primer partido no reflejó lo que veníamos practicando, pero hubo mucho nerviosismo, las chicas estaban, o sea, todos estábamos muy nerviosos, era el primer partido, era el primer año en la liga que estábamos haciendo y esto es todo trabajo y esfuerzo día a día. Seguro. Laura, para conocerte un poquito más, ¿es tu primera experiencia en el fútbol? ¿Vos venías jugando antes? Contame un poquito más para conocerte. No, yo venía jugando desde chica, desde los 8 años venía jugando. No en liga, es la primera vez que yo me inscribí. Y sí, desde chica que empecé y sigo jugando. Seguro. Bueno, felicidades por la victoria, por el gol y bueno, ahora festejar con tus compañeras. Sí, la verdad, muchísimas gracias a todos y la victoria es para el público.